paz, expreso un respetuoso saludo a la delegación del Ilustre Estado del Perú, de igual manera a la distinguida representación de las presuntas víctimas. Declaro abierta esta audiencia pública del caso 13.717, la masacre de Acomarca respecto del Perú. Voy a darle de inmediato la palabra a la secretaria ejecutiva, Tania Renaud, para que haga la referencia en relación con el presunto caso. Muchas gracias. Con el presente caso. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a la ilustre representación del Estado. Buenos días a la señora Gloria Cano, representante de los peticionarios. Es un gusto siempre verla. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado en la presunta ejecución extrajudicial de 71 personas por parte de miembros del ejército peruano el 14 de agosto de 1985 en el distrito de Acomarca, en el departamento de Ayacucho. Las acciones realizadas posteriormente para impedir la identificación de los cadáveres y la falta de sanción de los responsables. El 5 de febrero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó a las partes su informe de admisibilidad número 169-18. El objeto de esta audiencia es recibir la declaración del señor Celestino Valdeón Chuchón, presunta víctima, profundizar en las alegaciones de fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Gracias, primera vicepresidenta. Gracias, secretaria. En primer lugar, la comisión escuchará la declaración de la presunta víctima, Celestino Valdeón Chuchón, ofrecida por la parte peticionaria. La presunta víctima, que va a testificar por medio virtual, sobre las acciones para lograr la verdad y la justicia, la búsqueda y localización de los restos de las presuntas víctimas desaparecidas, su debida identificación y la reparación integral. La parte peticionaria tendrá 10 minutos para llevar a cabo su interrogatorio. Posteriormente, el Estado podrá interrogar a la presunta víctima durante un máximo de 10 minutos. Por último, la comisión pasará a formular las preguntas que estime pertinentes. Al declarante le señalo, si ya está para escucharme, indique su nombre completo, su lugar de nacimiento y el lugar de residencia. Puede responder. ¿El apoyo técnico para el declarante? Señor Valdeón, ¿puede por favor encender su cámara y su micrófono para escucharlo? ¿Lo escuchan? Sí. Ya. Quiero saber si escuchó la pregunta, los datos que le solicitábamos al inicio. Su nombre, su lugar de origen y su lugar de residencia. Señores y señoras, muy buenos días. Yo me llamo Celestino Valdeón Chuchón. He nacido en el distrito de Ajumarca, provincia Vilcas Omán, departamento Ayacucho. La última residencia que tengo es en Lima, Asociación de Vivienda 25 de Mayo, Manzana A, lote 6, AT Vitarte. Muchas gracias.
Doy inmediatamente la palabra a la parte peticionaria para que pueda llevar a cabo su interrogatorio por 10 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Don Celestino, muy buenos días. Don Celestino, ¿podría decirnos brevemente qué fue lo que sucedió en Ajomarca el 14 de agosto de 1985? Sí, doctora. Primeramente, en Ajomarca sucedió, las patrullas ingresaron a Ajomarca y posiblemente directamente a Yoxlapampa, donde a los familiares reúnen con un cuento de asamblea a los hombres, mujeres, niños, todos, y hacen dos columnas, una columna de mujeres, otra columna de varones. Y posteriormente comienzan a violar a las mujeres y los hombres comienzan a torturar. Posteriormente llevaron a la casa del señor Gamboa, donde asesinan y lo queman. Señor Celestino, luego de ese día del 14 de agosto, ¿sabe usted si hubieron otras incursiones militares en el pueblo esos días? Sí, doctora. También en Ajomarca quedaron los militares en las patrullas. Entonces asesinaron también ahí a la señora Frígida, una anciana, Frígida Pérez Chávez, y su hijo Alejandro Valdión. Y también desaparecen al señor Martín Valdión Ayala, a su señora Paulina Polido Palacios, Vilca Somán. ¿Los familiares o las autoridades de Ajomarca pudieron realizar algún tipo de denuncia luego de los hechos? Sí, doctora. Nosotros hemos denunciado inmediatamente cuando llegamos a ver el asesinato al fiscal, al Congreso de la República, a las cámaras de diputados, cámaras de senadores y otros. ¿Sabe usted si se hizo algún tipo de investigación? Sí, doctora, lo investigaron. El fiscal directamente viajó a Yoxlapampa, donde sacaron lo que están todavía no muy deteriorados las víctimas y llevaron de frente a Ayacucho para hacer investigación. ¿Qué llevaron para hacer investigación? ¿Nos puede repetir? Se llevaron el fiscal. ¿Qué llevaron? Las víctimas de las fosas que ya enterraron. ¿Qué pasó con esas víctimas que fueron llevadas y a dónde las llevaron? Hasta ahora no sabemos nada dónde se quedó las víctimas. Dígame, ¿usted en ese momento, en esos años, le dieron alguna respuesta de quién era el responsable de esa matanza? Era responsable Telmo Hurtado Hurtado. Era un loco donde él mata a todos, pero sin embargo él continuaba en el ejército. También mataron a mi madre, Tomasa Chichón Castillo. ¿Él fue juzgado por el fuero común en ese momento? En fuero militar, doctora. Dígame, ¿en algún momento el fuero militar abrió algún proceso contra Telmo Hurtado? Sí, doctora, le hicieron un proceso de 6 años de prisión y un usuario de pago 500 soles por todas las víctimas. ¿Recuerda usted cuándo se inició ese proceso judicial? El 2003 inició el proceso por intermedio de la Fiscalía Oldazabal Ochoa, fiscal de Huamanga. ¿Y cuándo culminó ese proceso judicial? Culminó, doctora, el 4 de noviembre de 2010. Dígame, durante todo ese proceso, ¿le dieron ustedes respuesta de dónde estaban los cuerpos y le hicieron alguna individualización de los cuerpos? Ninguna, doctora, hasta el momento. ¿Cómo afrontaron ustedes ese proceso, ese largo proceso judicial? Afrontamos denunciando a los responsables para saber cómo fue, qué ha pasado con ellos. Dígame, ¿hubo algún tipo de fallo, de condena sobre esa masacre? Nada, doctora. ¿No hubo ningún condenado? Bueno, sí condenaron a 10. De los 10 condenados solamente está en prisión 3 a 4 personas, pero los restos no. Los grandes cerebros ahorita están en fugitivo, no están presos. Más bien nosotros pedimos que se lo mete preso porque tanta familia que eliminaron por ordenar. Posteriormente a ello, ¿ha habido acciones de búsqueda de los cuerpos de la masacre de Ajomarca? Sí, doctora, sí hubo, pero no hay ningún resultado, no hay respuesta.
¿No hubo el año pasado una entrega de cuerpos en Ajomarca? Sí, doctora, sí por entrega de cuerpo el 22 de mayo de 2022, pero faltan todavía restos para hacer las investigaciones, para hacer ADN. No han sido todos. ¿Recuerda usted a cuántos han podido identificar de esos cuerpos? Lo identificaron 50, pero faltan 18. Faltan 18. ¿Ha tenido alguna respuesta de qué es lo que se va a hacer para poder ubicar esos 18 personas? Primeramente nos han dicho que no se podía investigar porque estaba totalmente deteriorado los huesitos y también no tenían suficiente el presupuesto. Dígame, ¿tanto la Fiscalía o la Dirección de Búsqueda les han dicho qué fue lo que pasó con los cuerpos que fueron llevados a Huamanga? ¿Han podido investigar sobre ello? Sí, doctora, pero no hay ninguna clase de resultado hasta el momento. Dígame, señor Celestino, ¿cómo sienten ustedes, los miembros, los familiares que han estado en la asociación con respecto a la búsqueda de justicia? ¿Cómo se sienten ustedes? Nosotros sentimos totalmente indignado, nosotros sentimos totalmente defraudado porque todo era boca, pero nunca llegaron a la realidad para llegar a investigar ni uno de tantos desaparecidos y tantos muertes que trajeron. Trajeron dos veces tanto el fiscal y también el doctor Olivera. Él encontró en el cementerio varios muertos, varios ancianos, lo trajeron y se quedó sin comunicación. ¿Dónde quedó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con estos seres queridos? Don Celestino, ¿qué espera usted de la Comisión Interamericana? De la Comisión Interamericana quiero agradecer que nos ayuden a investigar porque a nosotros todos nos han cargado el peso de los familiares. Ahorita me están llamando para que yo haga sus ADN restos que faltan, pero son 40 años, nunca hemos alcanzado. Más bien, esos prófugos de los militares deben estar presos para que nosotros estaremos contentos. De lo contrario, ¿qué clase de justicia tenemos acá en el Perú? Nos extraña bastante, doctora. ¿Ustedes han recibido algún tipo de reparación por el daño causado? Ninguna reparación, doctora, por parte del oficial. Eso es todo. Muchas gracias. Le voy a pasar ahora la palabra al Estado para su interrogatorio y las respuestas del declarante, también por 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo especial a la comisión y al señor Celestino. Señor Celestino, buenos días. ¿Me escucha bien? Muy bueno. Sí. Señor Celestino, quisiera hacerle algunas preguntas respecto a su participación como testigo en esta oportunidad. Usted, señor Celestino, ¿cuántos años tenía al momento de los hechos? Los 33 años, doctor. ¿Usted fue testigo presencial, señor Celestino, de los hechos? No, doctor. Yo soy testigo por la justicia, llegar a saber la verdad, porque perdí a mi madre en ese genocidio. ¿Usted no estaba presente al momento de los hechos del 14 de agosto del 85, señor Celestino? No, doctor, porque yo estaba acá en Lima trabajando en una compañía peruana textil y le he dado S.A. por mantener a todas mis familias. ¿Y cómo se enteró de los hechos, señor Celestino? ¿O cómo usted puede relatar los hechos vividos por los lamentables hechos vividos por sus familiares? Primeramente, nosotros indignamos acá en Lima por intermedio del periódico Marca, donde decía una matanza horrible en Ajomarca. Y también enteré bien por mi padre, porque mi padre escapa con dos nietos de Ajomarca. Un nieto, una nieta. Llegó y dice, a tu mamá lo mataron. Ahí le decía, enteré totalmente, doctor. Señor Celestino, ¿usted o algún otro familiar fue citado por el Ministerio Público, por la Fiscalía de la Nación, a participar como testigo en las investigaciones? Sí, doctor. ¿Recuerda las fechas o las cantidades de oportunidades? Ay, doctor, son 40 años, discúlpame, me he olvidado. No se preocupe. ¿Y usted, dentro de esas declaraciones, pudo identificar a alguno de los presuntos responsables de los hechos del caso? Por el momento que era recientemente que habían asesinado, no sabíamos quién era el asesino. Ya posteriormente llegamos a ver, solamente he exponido el caso
cuántas familias mataron, porque en el periódico salió la lista de dos familias. Entonces, yo nomás informé lo que es la verdad. Señor Celestino, ¿usted o algún familiar fue amenazado, amedrentado, hostigado por participar como testigo en las investigaciones fiscales o los procesos penales en el Ministerio Público? Sí, doctor. Yo y mis miembros, nosotros creamos una asociación de víctimas para poder litigar, para poder pelear contra el Estado. Entonces, en ese nos amenazaron a mi abogada, a mí, a mis dos primos, cuatro personas nos amenazaron vida y muerte. Inclusive a mí, de 5 veces me he escapado de la muerte. Pero gracias a Dios, nosotros no hacemos daño a nadie, sino que pedimos una justicia sana, libre. Lamento los hechos, señor Celestino. ¿Usted o alguno de sus familiares o la asociación solicitó algunas medidas de protección, algunas medidas de vigilancia frente a estos hechos que usted nos ha señalado? Sí, doctor. La asociación ha pedido con mi abogada y nos han tenido casi medio año cuidados por parte de la comisaría de Vitarte. Después se pasó y ya se olvidaron todo. Señor Celestino, ¿usted o alguno de sus familiares reconocieron a algunas personas de la comunidad que pueden haber tenido alguna vinculación con hechos de terrorismo o eventualmente designado, señalado a alguna persona de la comunidad que tendría alguna vinculación con el terrorismo? A lo que yo sepa, no, doctor, porque yo viví acá de los 12 años en Lima. ¿Usted o alguien de sus familias reconocieron si es que funcionarios del Estado peruano estaban presentes en los hechos del caso? Nada, tampoco, doctor. Señor Celestino, ¿usted de alguna manera reconoció o pudo identificar personalmente a alguna persona que habría cometido los hechos del 14 de agosto del 85? Posteriormente, sí, doctor, cuando estábamos en las audiencias, le reconocí a Telmo Hurtado y también a Rivera Rondón, porque Rivera Rondón, cuando nosotros estábamos en Sala Penal Nacional, una audiencia, me acercó y me dice: "Tú estás contento todavía después de hacerme tanto daño", pero no sabía quién era él. "Pero ¿por qué me dices eso? Tú me has traído, pues, esposado, cadenado por tu culpa y perder mi carrera militar". Entonces yo le dije a él: "Señor, a usted no lo conozco. Sí, lo he traído de Estados Unidos, cadenados a los asesinos que mataron a mi madre, a toda mi familia, a todos mis paisanos. Son más de 70 familias eliminaron. ¿Todavía estás contento?". "No, yo no he matado. Lo que ha matado es Telmo Hurtado, solo que agarró el barrio todo y a nosotros nos han inculpado. No sé nada, señor. Que este diga a la justicia, no a mí". Señor Celestino, usted sabe, tal vez es una pregunta un poco técnica, pero usted como presidente de la Asociación de Familiares o miembro de la Asociación de Hijos del Distrito de Acomarca, ¿tiene conocimiento si el señor Telmo Hurtado fue encontrado responsable por la justicia penal en Perú? Sí, doctor, porque él mismo habló en la sentencia. Cuando le preguntaron al señor juez: "¿A cuánto has matado?". "Yo he matado 30 personas más una guía, o sea que 30 euros". "Sí, doctor. ¿Y los restos que mató? Todos mis compañeros, pues ¿cómo voy a matar yo solo 69, 70? Ese dio la respuesta con su propia boca, Telmo Hurtado. Señor Celestino, gracias por su respuesta. Y gracias por brindar la declaración frente a hechos tan, tan lamentables. ¿Usted o su defensa, señor Celestino, advirtieron de alguna manera o pusieron en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público o del Poder Judicial algún retardo en el desarrollo de las investigaciones? No me recuerdo, doctor, gracias. Señor Celestino, ¿usted o alguno de sus familiares, de los miembros de la asociación, pusieron alguna queja, alguna denuncia por algún eventual, digamos, retardo, anomalía dentro del proceso penal? Sí, reclamamos, doctor, todos, porque somos una asociación, porque ¿quién va a estar contento tantísimo años? Mira, son 40 años que está pasando y hasta ahora no alcanzamos la justicia. Ahora, todos mis hermanos mayores, huérfanos como yo, ya se partieron a otra vida, sin indemnización, sin alcanzar la justicia. Tantísimas familias, ahora estamos enfermos, por ejemplo, yo estoy con bastón.
¿Por qué? Porque nosotros, un ser humano que hemos sido víctima, no ha sido tan fácil, doctor. Perder una familia, una madre, un padre, era duro, como si fuera que te cortara un pie o un brazo. Así nos sentimos. Lo entiendo, señor Celestino. ¿Usted tuvo alguna respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial, del Ministerio Público, sobre este retraso o esta demora en los procesos de investigación? Bueno, la respuesta siempre te dice que siempre tarda, pero llega, no se preocupen, esa es la respuesta, doctor. ¿Ha sido una respuesta verbal, señor Celestino, o por algún verbal, documento? Verbal. Señor Celestino, usted o alguno de los familiares, no me quedó muy clara su respuesta ante la pregunta de la representante de las presuntas víctimas. ¿Usted estuvo presente, participó en la ceremonia de restitución de los restos? No, doctor, porque estaba mal. Yo soy diabético, en lo que ha ido mi representante son mis miembros en entrega de cuerpo el 20 de mayo de 2022. ¿Y familiares de la Asociación de Hijos del Distrito de Acomarca o miembros de la Asociación de Hijos estuvieron presentes en esa entrega de restos? Sí, doctor, estaban ahí mis familiares, pero se quedaron totalmente indignados porque no fue entregado todos, porque hay nichos que quedaron vacíos, restos. No tenían nada, pero de estos sí tenían, aunque sea huesito, pero de estos no quedamos totalmente heridos. Para el Estado no se terminó la justicia 38 años. Señor Celestino, ¿usted, alguno de los familiares o integrantes de la Asociación de Hijos del Distrito de Acomarca o de familiares, han recibido por parte de alguna institución del Estado alguna acompañamiento psicológico, sea individual, familiar o comunitario? Sí, doctor, gracias a Cruz Roja nos han apoyado de esa parte, a todas las víctimas nos colaboraron con psicológica, pero no era tan suficiente porque el caso que era tan horrible, que te quitan un momento a otro tanta familia, no fue tan poco. Hasta ahorita muchos los huérfanos que viven de 10 años, 12 años que han visto, se han ido a otro país porque no quieren regresar a la comarca, porque en su presencia lo mataron, eliminaron y quemaron. Eso es lo más triste, doctor. Señor Celestino, tengo una pregunta adicional. ¿Usted o alguno de los familiares o miembros de la asociación han recibido alguna reparación, sea económica o no económica, por parte del Estado? Ninguna, doctor. Gracias, señor Celestino. Si me permite, señora presidenta, no, ya terminó el tiempo para cumplir. Gracias, señor Celestino, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, de igual manera. Muchas gracias. Paso ahora a darle la palabra a los miembros de la comisión para que, si a bien tienen hacer algunas preguntas, interrogar al testigo. Y comienzo con la segunda vicepresidenta, Roberta Clark. Good morning, Senor, and please accept my condolences on your continuing loss. You did say that you were not present on the 14th of August 1985 in Acomarca, but from what you've been told, can you say, oh, have you... Comisionada, para la traducción, él no va a tener traducción, ¿sí? Okay. Señor Celestino, ¿podemos estar seguras de que usted puede escuchar a la señora que habla en inglés, que la puede escuchar en español? Claro, doctor, porque no sé de español. Yo también puedo hablarme quechua. Sí, lo que quiero saber es que cuando ella le habla en inglés, ¿usted la escucha en español o la escucha en inglés? No, español quiero, doctora, porque inglés no. Perfecto, sé. Muchas gracias. Sí, estamos comprobando que usted escucha las preguntas que se le están haciendo. Ya, doctora, a ver. Ok. Can we test? Can you hear me in Spanish, señor? Okay. Doctora, no la entiendo en inglés. Por favor, necesito una traducción en castellano para poder responder. A ver si le bastante. Sí.
Señor Celestino, disculpe. No, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasarle la palabra al comisionado José Luis Caballero y luego entonces cuando tengamos lo de la conexión arreglamos para que él pueda escuchar con traducción. Comisionado. Sí, muchas gracias. Muy, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo especial al señor Celestino Valdeón Chuchón y mi solidaridad en esta petición que estamos llevando y lo que él ha padecido en su calidad de víctima. Saludo. Voy a referirme a un punto concreto que voy a preguntarle al Estado y voy a preguntarle al peticionario, a parte peticionaria. Al Estado lo saludo y quiero preguntarles si en algún momento se recondujo la actuación en la jurisdicción militar a la civil o si todos los procesos penales se concluyeron en la jurisdicción militar y a partir de ahí se ha tenido en consideración sentencias en la jurisdicción militar, no hubo oportunidades de la transferencia. Y a la parte peticionaria, el tema de incorporar a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a esta causa, tratándose de una ejecución extrajudicial, ¿qué advertencia tienen sobre la aplicabilidad de ese instrumento internacional? Y entiendo que ustedes también vinculan a esta convención en relación con el artículo 9 de la misma, es decir, que al aplicarla los estados están obligados a no llevar crímenes por desaparición forzada de personas a jurisdicción militar, sino a jurisdicción ordinaria civil en atención al derecho al juez natural. Entonces son estas dos preguntas, una para el Estado, las autoridades, otra para la parte peticionaria. Mil gracias. Saludos, sí, don Celestino. Bueno, comisionado, para un punto, las audiencias de caso, una precisión. Al Estado le vamos a preguntar posteriormente. La pregunta es al testigo. Al testigo. La peticionaria tampoco es, ¿no? ¿Podría, quiere alguna pregunta para no, el testigo? No, entonces las dejaría si hay oportunidad. Sí, sí, en la siguiente. Próxima, disculpa. Gracias, en las alegaciones. Gracias por la aclaración. No, claro, muy bien. Comisional. Muchísimas gracias, presidenta. Yo quisiera transmitir también mis sentimientos de solidaridad con el testigo y simplemente una pregunta para ustedes y es, no sé si en su comunidad ha habido algún despliegue de alguna actividad tendiente a establecer la verdad de lo que ocurrió en la noche ya hace casi 40 años, 38 años. Muchas gracias. ¿Escuchó? ¿Puede responder? Doctor, por favor, ¿me puede repetir? No lo he entendido bien. Sí. Muchas gracias. Mi pregunta es si en su comunidad ha habido algún despliegue por parte del Estado o por parte de la propia comunidad para establecer la verdad de lo que ocurrió en ese ominoso día hace ya casi 38 años. Muchas gracias. Bueno, sí, doctor, donde usted indica que en el pueblo, si nosotros hemos sido desplazados en esa época de miedo, porque mataron casi tercera parte de la población, otros fueron a Lima, otros en Ayacucho, otros hasta otros países. No sé si estaría en mi respuesta, eso es lo que quiero decir. Y además, tantísimo año pasó y nunca nosotros hemos podido recibir una clase de apoyo ni ayuda porque era un horrible matanza en el pueblo. El comisionado Caballero va a hacer la pregunta por la comisionada Clark. Ya se hizo las informaciones. Para que pueda escuchar bien y no tengamos el problema de buscar la traducción. ¿Comisionado? Sí, muchas gracias, don Celestino.
La comisionada Roberta Clark pregunta, entendiendo que usted no estuvo en la población el día de los hechos, si tiene noticia de cuántas personas estaban ahí y cuántas personas posteriormente fueron llevadas a juicio o imputación de cargos posteriormente. Doctor, de acuerdo que nosotros hemos recibido el informe y también la comunicación de la comunidad, tanto el periódico que publicó la horrible matanza en Ajomarca, nosotros denunciamos por 69 a 70 personas. Entonces, en la relación efectivamente salió algunos, casi totalidad de la casa, algunos sus hijos nada más, algunos sus padres. Pero en la relación está todo claro y así hemos podido seguir el juicio. Muchas gracias. ¿Cuántas personas lo hicieron, perpetraron? Perpetraron exactamente, doctor, 4 patrullas. 2 asalto, 2 que, las salidas, entradas protegían para que todos sean eliminados. Por eso en ese matanza mataron 28 niños, niñas, 23 mujeres, 10 varones, son 61 un solo día, un solo minuto, lo matan y lo queman. 4 patrullas. Focales. Ajá. Gracias, muy amable, Celestino. Muy bien. Muchas gracias. Secretario Ejecutivo Adjunto. Muchas gracias, vicepresidenta. Señor Celestino, ¿me escucha? Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería, en primer lugar, sumarme al sentir de la comisión con condolencias y solidaridad. Sabemos que son más de 38 años, entonces muchas gracias por compartir su testimonio con la comisión el día de hoy. Gracias. Escuchando su testimonio, quería hacerle 2 preguntas. En primer lugar, entendemos y en seguimiento a lo que consultó el comisionado Bernal, que crearon una asociación de víctimas. Y usted mencionó que en este proceso hubo amenazas y se refirió a 4 de sus primos. Quería preguntarle si puede, por favor, profundizar esto. También indicó que solicitó protección y no la tuvieron. Entonces, si puede, por favor, profundizar un poco de qué se trataron estas amenazas y cómo fue la respuesta del Estado si es que solicitaron esta protección. Doctor, muchísimas gracias. En primer lugar, que nosotros comenzamos a escomar el 2004 las fosas, porque en Lluja de la Pampa sí hubo 7 fosas. Entonces comenzamos a escomar, entonces nos amenazaron a mí, a Celestino Valdeón, Florian Palacios, Pompeo Valdeón, a doctora Karen. Nos comunicaba por celular donde decía que ustedes van a desaparecer, retírense la denuncia, retírense escomar, déjenlo en el juicio. No sabemos exactamente quién es que nos amenazaba, el Estado o el terrorismo. No nos deja bien claro, pero las llamadas eran día y noche, retírense, retiren la denuncia, no escumen, porque van a morir. Cualquiera de los 4 va a morir. Pero gracias a Dios hasta ahora no hemos muerto, pero así nos amenazaba. Entonces la doctora inmediatamente denunció a Poder Judicial lo que estaba pasando. Ahí cuando lo denunció, nos puso de la Comisaría Habitante un resguardo para proteger a los testigos o a los miembros, porque nosotros éramos dirigentes de la sesión. Muchas gracias. Y la última pregunta. Sabemos que pues, lo que usted ha vivido es muy difícil o imposible de reparar, pero sí consultarle, ¿qué consideraría usted que significaría una reparación integral en la medida de lo posible, señor Celestino? Muchas gracias. Bueno, yo pienso, por lo menos de acuerdo a la sentencia, en la sentencia el juez ha dictaminado tantos sobre la base de la indemnización, pero hasta ahora nos hace difícil de indemnizar, nos ponen un montón de trabas, un montón de documentos y falta todavía investigar los que desaparecieron, los que lo trajeron para Ayacucho y Vilcas Omán. Entonces, ¿qué cosa nos queda, doctor?
¿Qué clase de justicia tenemos acá en el Perú? No sé, la verdad me quedo totalmente indignado. Después de tantísima familia, eliminaron, liquidaron un solo día y ahora nos hace de muy difícil. ¿Y cuántas familias se han partido a otra vida esperando? ¿Y cuántos mayores se han ido? Es un indignante, doctor. Muchas gracias. Gracias, señor Celestino. Gracias, vicepresidente. No tengo más preguntas. Gracias. Señor Celestino, mi expresión de acompañamiento y solidaridad por estar aquí luego de tantos años de la vivencia de esta tragedia. Yo le voy a hacer una pregunta muy puntual, se enmarca en todo lo que nos ha comentado. Esa experiencia que tuvo usted en materia del desarrollo del proceso en la justicia penal militar. ¿Usted nos puede contar cuál fue su experiencia? ¿Cómo usted puede definirnos esa fórmula de resolver el proceso en la justicia penal militar? Bueno, doctora, para dar la respuesta era durísimo porque nosotros hemos tenido diferentes dificultades hasta con los mismos militares. Por ejemplo, como repito, el Rivera Rondón a mí me cuadró en la audiencia que yo estaba haciendo contra ellos, porque yo estaba haciendo perder al militar su rango. Pero yo le digo a él, no, a usted no lo conozco, pero me dice él, yo estoy viendo constantemente, cada media hora tú estás declarando. Entonces yo le dije, claro, tengo derecho a reclamar porque mi madre he perdido Tomás Achuchón Castillo con 54 años y mis familiares, todos son mis familiares, Baldión, Chichón, todos ellos son más de 70. ¿Usted lo que ha matado entonces? Pues le digo, no, yo no he matado, señor Castillo, Telmo Hurtado, porque él era loco. El loco mató y entonces nos han echado la culpa. No sé nada, señor. No lo conozco a usted, así que ya sabes que usted tiene que defender, tiene que declarar al juzgado. Ellos ya sabrán qué hacer contigo. Ese es lo que he recibido durante la justicia que llevábamos acá en el Perú, doctora. Celestino, usted nos puede, señor Celestino, usted nos puede decir cómo como asociación han podido evaluar las distintas formas como ha sido impactado en la vida de los niños, en la vida de las mujeres, en la vida de los ancianos, esta masacre. ¿Cómo ha afectado sus vidas? ¿Cómo han podido continuar en esta condición? Bueno, primeramente, los familiares de Ajomarca toditos desplazaron para Lima, niños, ancianos, mujeres, todos. Y nosotros no sabíamos cómo podíamos mantenerla a ellos. Y en eso creamos una asociación de familiares víctimas. Entonces la asociación hacía una serie de actividades para que ellos puedan sobrevivir. Pero lamentablemente en Lima nosotros no podíamos defendernos. Porque en vivir en Lima, vivir en el campo, era muy distinto y muy diferente. Entonces, ¿qué nos quedaba? Al Estado peruano lo pedimos para regreso un vuelo. Nos dieron carga de vuelo y con eso hacemos retorno a ellos. Pero, doctora, no fue tan fácil para poder defenderse a un ser humano porque era durísimo, un duro hemos pasado. Gracias a mi asociación. En todos momentos estaba pendiente de los niños, mujeres y ancianos. Muchas gracias, señor Celestino, por estar acá con nosotros haciendo ese testimonio, esas declaraciones. Finalizamos entonces su participación. Doctora, no sé si me daría un minutito, quiero agregar algo. Puede agregarlo. Doctora. Primeramente, estos militares que quedaron en Ajomarca nos han hecho tremendo daño. Ellos nos saquearon toditito las cosas de la población.
llevaron 10 cargas para Vilca Somán para hacer venta, llevaron estandarte del colegio, llevaron campana de la iglesia, llevaron todos los servicios de la comunidad, llamemos mantas, ponchos, tocadiscos, radios, todo esto lo cargaron en 10 bolas, o sea que estos señores organizaron malamente y todas las casas lo destrozaron, se dejó a la Ajomarca totalmente calato. Entonces, ahora, yo le pediría a Derechos Humanos Interamericanos como autoridades nos apoyen que cuándo va el Estado, cuándo va a reponer todos estos daños que nos han hecho. Tanta familia quedaron, tanta familia murieron, tanta familia sufrieron. Hemos quedado sin educación, sin leer y escribir, pues el miedo era bastante. Nadie quiere estudiar. Ahora, también nos quieren dar el colegio. ¿Qué nos dice el Estado? Tiene que postularse como cualquier universitario. O sea que no nos dejan superar absolutamente nada. Un tremendo daño nos hizo en cuanto de salud. Lo mismo, no hay atención, no hay medicina en la posta, en los hospitales, para los huérfanos, solamente los que tienen plata. Muchas gracias por escucharme. Agradezco doctora, a mi abogada, doctora Gloria. Gracias, gracias, señor Celestino. A continuación vamos a iniciar en esta fase la presentación de los alegatos de las partes. La parte peticionaria tendrá 15 minutos para la presentación de sus alegatos. Igualmente entonces el Estado tendrá 15 minutos para presentar los suyos. Y posteriormente, si se desea por parte de la peticionaria, 5 minutos para la dúplica, réplica, y igualmente el Estado. Entonces, paso de inmediato la palabra a la peticionaria para la exposición de sus alegatos orales. Muchísimas gracias, señora presidenta, señora comisionada, señores comisionados, secretarías, relatores. También un saludo a los agentes del Estado. Ajomarca es un distrito de la provincia de Vilcahuamán, departamento de Ayacucho, una zona duramente golpeada durante el conflicto armado interno que vivió el Perú desde 1980 hasta el 2000. En 1985, como hemos escuchado al testigo, fueron víctimas de una incursión del ejército bajo el plan de operaciones denominado Huancayoc, aprobado desde el Comando Político Militar de Ayacucho a cargo del general Wilfredo Mori Orson. El operativo estuvo a cargo de varias patrullas militares bajo el mando del teniente Telmo Hurtado. Este operativo se realizaba con el fin de eliminar a supuestos seguidores de Sendero Luminoso que, se decían, operaban en la zona adoctrinando en lo que llamaban escuelas populares. Las patrullas militares llegan a Ajomarca el día 14 de agosto, procediendo a concentrar a las familias que se encontraban en la quebrada de Yoquiapampa, para luego separar a las mujeres, violentarlas sexualmente. Posteriormente, encerraron a todos los pobladores en unas chozas, disparando contra ellos y luego lanzaron explosivos. Algunas personas que al percatarse de lo ocurrido se acercaron para ayudar a apagar el fuego, fueron asesinados de forma inmediata, razón por la cual los familiares que se encontraban escondidos entre los cerros debieron esperar a que las patrullas se desplazaran a otra zona para proceder, entre lágrimas y terror, enterrar a las víctimas en ese mismo lugar. El resultado, 61 personas asesinadas, entre los que se encuentran niños, ancianos, mujeres y varones. Pero la incursión no terminó ahí. La presencia militar originó otros eventos con pobladores de la zona. Telmo Hurtado señaló ante las autoridades que los mandos de la 2ª Brigada de Infantería de Ayacucho dispusieron una operación de limpieza, es decir, no dejar testigos, ya que lo sucedido comenzaba a conocerse en los medios periodísticos y ya se hablaba de una masacre. Es así que el 9 de septiembre, Martín Valdión Ayala fue detenido por una patrulla y llevado a la base militar de Vilcahuamán. Su esposa, doña Paulina Pulido, se apersonó para llevarle alimentos e indagar la razón de la detención. También fue detenida. Ambos hasta el momento se encuentran desaparecidos. Ese mismo día,
Los militares detuvieron y asesinaron en Ajomarca a Cecilio Gamboa, a Padua Quispe Chuchón, a Siriana Quispe Janampa, Brígida Pérez Chávez y Alejandro Valdeón, llevándolos hacia el cementerio local para ser asesinados. Las autoridades judiciales que se encontraban desplazándose por la zona hicieron el hallazgo de los cuerpos y dispusieron su traslado a Huamanga. Asimismo, exhumaron algunos de los cuerpos de Yoquiapampa. Todos fueron llevados a la morgue de la ciudad de Huamanga para proceder a la necropsia. Sin embargo, nunca retornaron los cuerpos a sus familias y fueron enterrados en tumbas que hasta ahora no son halladas. Posteriormente, son asesinados los ancianos Cecilio Gamboa Mendoza, Siriana Quispe Martínez, Agustina Miguel Pujaico, así como Marcelina Janampa Valdeón. Sus cuerpos también fueron llevados a Huamanga, habiendo sido enterrados sin poner en conocimiento a sus familiares. Al igual que otros casos, sus tumbas no son halladas hasta el momento. En total, han sido 70 personas que fueron asesinadas y desaparecidas en estas acciones militares que permanecen en diversos grados de impunidad. A pesar de las denuncias, el caso fue derivado indebidamente al fuero militar bajo la premisa que se trató de un delito de función, pero luego le aplicaron la ley de amnistía. Tuvieron que pasar 20 años para el reinicio de investigaciones en la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho y posteriormente un proceso judicial. La etapa del juicio oral se inició en el 2010 y culminó 6 años después. En todo este tiempo, los familiares organizados en una asociación afrontaron todas las diligencias, desde la búsqueda y exhumación en Yoyapampa hasta acudir cada semana al penal Castro Castro para las audiencias judiciales donde fueron revictimizados. Si bien la sentencia dictada en agosto del 2016 fue condenatoria, la mayoría de los sentenciados siguen prófugos, habiendo evidencia que nadie lo busca, ya que muchos siguen recibiendo sus sueldos y sus pensiones desde el ejército sin que haya un seguimiento para hacer efectiva una sentencia judicial. En dicha sentencia, los magistrados señalan que a través de las pruebas actuadas llegan a la convicción del asesinato de 61 personas ese 14 de agosto del año 85, pero reconoce con nombres propios solo a 23 de ellos, señalando que los 38 restantes deben ser identificados, sin valorar las declaraciones que dieron cuenta de la presencia de las víctimas dentro del grupo que fue victimado. Es por ello que los familiares emprenden una nueva batalla para lograr que los entes estatales cumplan con su obligación de agotar los medios posibles para la identificación y proceder a la entrega y restitución de los cuerpos e incorporación de ellos a la sentencia como agraviados. De las 61 víctimas del 14 de agosto del 85, han identificado vía ADN a 3 en el año 80, en el año 2006 y 38 por ADN en diciembre del 2021, habiendo realizado el equipo forense un hallazgo de que no se tenía conocimiento. Y es que el equipo forense pudo individualizar al hijo no nacido de la víctima, Basilisa Pariona Valdeón. De los identificados a través del método científico, 14 están reconocidos a la sentencia judicial como víctimas, pero otros 19 debían ser incorporados vía resolución judicial a dicha sentencia, hecho que pese al tiempo transcurrido no se cumple. Mientras tanto, los cuerpos de las 4 víctimas de la 61 del 14 de agosto que fueron trasladados para la necropsia de Huamanga, hasta el momento no se encuentran datos qué fue lo que sucedió con ellos. Con respecto a las víctimas de septiembre, cuyos cuerpos también fueron remitidos a Huamanga para la necropsia, se mantienen en impunidad sin que haya algún tipo de una nueva investigación para hallar a los responsables, como tampoco dar cuenta sobre sus restos. Sobre la desaparición de Martín Valdeón Ayala y su esposa Paulina Pulido en la base militar de Vilcahuamán, también permanecen en impunidad sin que hasta el momento se conozca investigación o esfuerzo de búsqueda tendientes a su ubicación. En mayo del 2022 se realizó la entrega de restos socios identificados con el fin de otorgar un entierro digno. Debemos reconocer que esta ceremonia fue coordinada con los familiares respetando sus costumbres. Sin embargo, el resto de los familiares aún no tienen respuesta y siguen viviendo la angustia de aún no conocer el paradero de sus seres queridos. Señores comisionados, estos hechos descritos y las pruebas que se han actuado respaldan
que el Estado ha incumplido con su deber de respetar el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado, asimismo, es responsable, creemos nosotros que es responsable de la violación del artículo 7 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1. Efectivamente, el Estado también es responsable por la violación del artículo 5 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1, del mismo instrumento y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Las víctimas de este caso no solo fueron privadas de su libertad personal de manera arbitraria y legal, sino que en el marco de dicha detención fueron torturados y posteriormente ejecutados, viéndose vulnerado su derecho a la integridad personal. Respecto a la aplicación de este último instrumento, es necesario indicar que el Perú depositó la ratificación de dicho tratado el 28 de marzo del año 91. Por lo tanto, las disposiciones de la Convención tienen vigencia respecto al Perú a partir del 28 de abril de ese año. Sin embargo, debemos señalar que a pesar de los largos años para que se realizara una investigación sobre los hechos, estos resultaron ineficientes y perpetuó la impunidad. Con respecto a la violación sexual, debemos señalar que la Comisión de la Verdad reconoció la existencia de una práctica generalizada y sistemática de tortura y violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado en el Perú y concluyó que esta práctica presentaba una transgresión grave al derecho internacional humanitario. Consideramos que el Estado de Perú es responsable también de la violación del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al instrumento 1. De ese mismo instrumento en el artículo 1.1. El Estado también es responsable de la violación del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a este artículo 1.1. Como se señalan, hubieron por lo menos 29 víctimas que eran niños y niñas, algunos de los cuales tenían solo algunos meses de nacidos. Teniendo en cuenta ello, la violación de los derechos anteriormente desarrollados en perjuicio configuró también una violación a la obligación estatal de especial protección a las niñas y niños en relación al artículo 19 de la Convención Americana. El Estado peruano también es responsable del incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 1 y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, dando respuesta también a lo que había señalado el señor comisionado, puesto que las investigaciones fueron derivadas también al foro militar, existiendo una provisión expresa de que la jurisdicción militar pueda conocer estas causas relativas a los delitos de desaparición forzada. Consideramos que el Estado de Perú es responsable también de la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25. Los peticionarios afirmamos al respecto que se han vulnerado esos artículos de la Convención, porque el procedimiento interno no constituyó un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la reparación integral de las consecuencias de estos mismos. A través de la investigación y sanción a los responsables, en razón de que los hechos fueron cometidos en agosto del año 85, habiendo recibido una respuesta judicial final por solo un grupo de ellos para el 6 de septiembre del 2018, es decir, 33 años después, dejando sin determinar lo sucedido con 47 víctimas y sin la recuperación e identificación de la totalidad de los cuerpos. Para nosotros, el Estado también es responsable de la violación al derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21, en razón de la quema de las viviendas y de los robos que el propio testigo ha señalado. El Estado de Perú es responsable también por la violación al derecho a la no discriminación. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final, señaló que las graves violaciones a los derechos humanos sufridos en el ámbito de la guerra antisubversiva tuvieron un corolario de discriminación. En el presente caso, Ajomarca es una población indígena, rural, alejada del centro de poder político y administrativo, cuyo sufrimiento provocado por la ejecución en una operación militar destinada a la eliminación de sus pobladores y la posterior desatención de su exigencia de justicia, guarda relación directa con la exclusión social y discriminación hacia dicha población. Por todo ello, señores comisionados, señoras comisionadas, señora presidenta, relatores, es que esta parte peticionaria solicita a la Comisión declare la responsabilidad del Estado peruano en dichas violaciones alegadas. Gracias. Muchas gracias. De inmediato paso la palabra a la delegación del Estado para que haga su exposición oral por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días con las comisionadas, los comisionados, personal de la Secretaría
ejecutiva de la Comisión Interamericana, los representantes de las presuntas víctimas, el señor Celestino, que seguro nos está escuchando. El día de hoy la representación del Estado peruano se encuentra conformada por diversas autoridades, funcionarios y funcionarios públicos que nos siguen, algunos de ellos desde la ciudad de Lima. Todo ello en base a, como tuvimos la audiencia del día de hoy, en horas de la mañana, evidencia la representación de los sectores involucrados en los hechos del presente caso, convocada por la Comisión Interamericana dentro del 188 periodo de sesiones que nos encontramos. Quien les habla, Carlos Reaño Valareso, Procurador Público Especializado Supranacional, agente del Estado peruano ante la Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre peticiones, casos, medidas cautelares, procedimiento de solución amistosa y demás. Me acompaña en esta mesa el embajador Gustavo Adrián Zen, representante permanente del Perú ante la OEA, así como el ministro consejero José Rodríguez y el segundo secretario Martín Gallardo, representantes alternos del Perú ante la OEA. Desde la ciudad de Lima me acompaña también equipo de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. Voy a tratar de hablar un poco más despacio para que la traducción nos pueda no tenga problemas. En la presente audiencia, el Estado peruano tiene como objetivo demostrarle a la Comisión Interamericana que viene cumpliendo con la investigación de los hechos ocurridos el 14 de agosto del 85 y relacionados. Y sumado a ello, vamos a dar cuenta de la sanción impuesta a los responsables y la continuación de las investigaciones judiciales que se siguen actualmente. Ello en el marco de un proceso penal que cumple con las observancias de las garantías del debido proceso para todas las partes. Se debe también advertir que en virtud de las circunstancias particulares del caso y tomando en cuenta lo establecido por la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, por la CBR en Perú, por el ordenamiento jurídico interno, el Estado peruano viene llevando a cabo actualmente las acciones y/o medidas de reparación integral a favor de los familiares de las víctimas. Todo esto dentro de un programa integral de reparaciones dado por el Estado peruano hace ya muchos años y que la Comisión, estoy seguro, conoce bastante bien porque ha sido parte de muchas audiencias previas. De esta manera, se también continúa con el proceso de búsqueda, identificación y entrega de los restos de las víctimas a sus familiares. La presentación del Estado va a estar dividida en dos partes principalmente. Una a cargo de Domingo Rojas, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, que brindará información respecto a las acciones emprendidas por el Estado, por las entidades del Estado peruano en el marco del proceso penal de los hechos señalados en agosto del 85. Y una segunda parte a cargo de los abogados Pamela Morales y Gerardo González, ambos de la Procuraduría Supranacional, quienes brindarán información importante, relevante y actualizada respecto de las acciones y las medidas de reparación integral otorgadas a favor de los familiares de las víctimas en el marco del programa ya señalado integral de reparaciones, así como los avances en el proceso de la búsqueda, identificación y entrega de los restos de las víctimas a sus familiares. Antes de cederle el uso de la palabra a mis compañeros, quisiera señalar que a nombre de la Procuraduría Supranacional lamentamos las muertes ocurridas en el presente caso, pero también es importante señalar que existieron y existen investigaciones actualmente y medidas de reparación integral que el Estado peruano ha venido adoptando, y eso debe ser evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las situaciones señaladas por la Comisión Interamericana en su informe de admisibilidad notificado al Estado en enero del 2019 a la fecha, hay actualizaciones que el Estado peruano viene a presentar y que considera oportuno que la Comisión tome o las tome en consideración en el eventual informe que pueda emitir sobre el caso. Adicionalmente, este caso fue conocido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Estado peruano y hay un informe y hay un capítulo precisamente señalando los hechos del caso y las consideraciones que dio la Comisión de la Verdad en esa oportunidad respecto a temas de violatorios de derechos humanos o delictivos. A raíz de esas investigaciones, se iniciaron nuevamente investigaciones en el ámbito civil, dando cuenta la respuesta adelantada del comisionado Caballero. Hubieron investigaciones del año 87 en adelante dentro del fuero militar policial, pero en el año 2005 se reiniciaron las investigaciones en el ámbito civil. Hubieron condenas en ese momento y hubieron procesos de colaboración del Estado peruano, solicitudes de extradición, particularmente dos que van a ser informadas por el Estado. Las personas fueron extraditadas o expulsadas de Estados Unidos y purgan actualmente condena por la responsabilidad de sus actos individuales delictivos que cometieron en esa oportunidad. El Estado peruano le gustaría también recordar a la Comisión y a los comisionados que la información ya ha sido brindada previamente por el Estado y en cuatro informes que tengo bien señalar para que puedan revisar con el detenimiento que corresponde.
el informe 158-2021 del 6 de mayo del 2021, el informe 224-2021 del 16 de junio del 2021, un informe un poco más extenso ya sobre las observaciones de los representantes sobre el fondo, el informe 419-2021 del 3 de noviembre del 2021, el informe 443 del 2022 del 12 de diciembre del 2022 y el informe que será presentado dentro del plazo de 30 días señalados por la nota de la Comisión Interamericana. Es decir, en 5 informes, particularmente en los últimos 3, la Comisión Interamericana puede tener información actualizada sobre los hechos, sobre las investigaciones, sobre las sanciones, sobre los mecanismos de cooperación internacional y de extradición, sobre los procesos actuales a la fecha, sobre la se va a informar el día de hoy sobre el ya establecimiento de un juicio oral en las próximas semanas, y también las medidas de reparación dentro de ese programa integral de reparaciones con los 7 diferentes programas en los cuales se encuentran, y que muchas de estas personas familiares han sido reconocidas como víctimas, tienen un código dentro del Registro Único de Víctimas y han sido objeto de medidas de reparación en salud, en educación y reparaciones económicas por un monto que, si no me falla la memoria, bordea los $140,000, más allá de las reparaciones internas y reparaciones civiles que han implicado en los procesos penales. Todo esto da cuenta de las medidas que viene adoptando el Estado peruano, de lo que la misma Comisión y la Corte Interamericana han señalado como una reparación integral. No solamente la investigación, búsqueda y sanción de los responsables ha sido objeto de primacía, de importancia por el Estado, sino también lo que significa un programa integral de reparaciones, y consideramos que eso debe ser evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha hecho en anteriores informes. Le cedo el uso de la palabra al doctor Domingo Rojas, abogado de la Procuraduría Supranacional. Gracias. Señores comisionados, señores miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor representante de la presunta víctima y señores representantes del Estado peruano, buenos días. En esta parte voy a informar las acciones emprendidas por las entidades encargadas de administrar justicia en el Perú para investigar de manera diligente y efectiva y en un plazo razonable los hechos vinculados a la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato en agravio de las presuntas víctimas. Ello a fin de establecer los hechos en forma completa, de identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que corresponden dentro de las vulneraciones de derechos humanos, conforme ha sido señalado en el informe de admisibilidad indicado por la Comisión Interamericana. En cuanto a las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial en el fuero ordinario, y con esto también respondo un poco a la pregunta que hizo el comisionado, debemos indicar lo siguiente. En primer lugar, en el marco del proceso penal recaído en el expediente 36-2005, recordemos que con fecha 21 de agosto de 2016, luego de la suspensión de algunas diligencias y por tanto por solicitud de los abogados de los imputados como de la parte civil, y luego de un proceso de extradición larguísimo, la Sala Penal Nacional emitió una sentencia condenatoria contra 10 procesados por la comisión del delito de asesinato en agravio de Juliana Valdión y otros, de entre los que se encuentran efectivamente Wilfredo Mori Orso como jefe del comando político militar de la sección de Ayacucho, y así como el señor Telmo Ricardo Hurtado, que ha hecho referencia el señor Celestino. Decisión que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó esta sentencia a través del recurso de nulidad número 3022 del año 2016. Asimismo, actualmente, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada dispuso el inicio del juicio oral contra 7 procesados por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato, entre los que se encuentran los procesados Roberto Contreras Matamoros, entre otros. Y es a través de la resolución 88 de fecha 4 de octubre de 2023 que se ha fijado fecha y hora para el inicio de la audiencia de juicio oral, para el día 15 de diciembre del 2023, la misma que se llevará a cabo por las circunstancias de la cantidad de personas involucradas a través de la plataforma Google Meet. Cabe precisar que la Fiscalía Superior Especializada Nacional en Derechos Humanos e Interculturalidad estará a cargo de sustentar la acusación durante la etapa del juicio oral en el proceso penal. Asimismo, en cuanto a la situación jurídica de Víctor Julca Cayetano y César Gustavo Martínez, que son procesados y que están inmersos en la investigación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deberá informar la situación porque se ha indicado que estos se encontrarían fallecidos. Todo con la finalidad de brindar garantías a todas las partes intervinientes del proceso. En un segundo lugar,
Es importante recordar que el proceso se llevó a cabo y en el interior hubo una extradición que se realizó de forma exitosa, a través de las cuales se tuvo que extraditar al señor Juan Manuel Elías Rivera y Telmo Hurtado Hurtado, quienes fueron extraditados desde los Estados Unidos de América el 14 de julio del 2011 y el 15 de agosto del 2008 respectivamente, y luego de un largo proceso de extradición. Actualmente, el señor Telmo Hurtado Hurtado, al que hace referencia el señor Celestino, se encuentra recluido cumpliendo su condena de 23 años de pena privativa de libertad en el establecimiento penitenciario Virgen de la Merced, mientras que el señor Juan Manuel Elías Rivera Rondón, también integrante y jefe de la patrulla Lince 6, se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario en Concón 1, cumpliendo la pena privativa de libertad de 24 años. En relación a estos hechos de narrados por el Poder Judicial, culmino mi participación y doy pase a la señorita Pamela Moreno. Señores comisionados, miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana y representantes de las presuntas víctimas, tengan ustedes muy buenos días. El Estado peruano considera que en virtud de las circunstancias particulares del caso y tomando en cuenta lo establecido por los estándares del sistema interamericano, viene llevando a cabo acciones y o medidas de reparación a favor de los familiares de las víctimas. Al respecto, cabe recordar que el Estado peruano cuenta con un marco jurídico que implementa un plan integral de reparaciones y cuenta con un registro único de víctimas, siendo que el Estado peruano, a través de su informe 419 de fecha 3 de noviembre del 2021, informó a esta comisión que la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones procedió al registro de 70 personas que conforman el presente caso. En esa línea, en cuanto a las reparaciones en materia educativa, se informa que 45 familiares de los beneficiarios han solicitado la transferencia del derecho, de ahí que 45 personas ya han sido inscritas en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación, siendo que a la fecha 10 personas han accedido a la reparación. Ahora bien, respecto a la atención en materia de reparación económica, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de la Ley 28592 y del Decreto Supremo 051-2011, se aprobó el monto por afectación de hasta 10.000 soles, siendo que los familiares de las víctimas identificadas han recibido una reparación económica que asciende a un total de 520.000 soles, un monto equivalente a más de 180.000 dólares al tipo de cambio de diciembre del 2009. Por otro lado, en cuanto a las reparaciones en materia de salud, tenemos que señalar que también los familiares han podido acceder a dicho beneficio en su condición de asegurados al Sistema Integral de Salud. Asimismo, se advierte que 69 personas de 146 estaban aseguradas en eSalud entre 2022 y 2023, 24 personas de las 69 mencionadas han sido atendidas en eSalud y han recibido un total de 216 atenciones. Además de ello, debemos señalar que el SIS cuenta con un código diferenciado para atender a las víctimas de la ley 28592, así como los beneficiarios de los casos con mandato internacional emitidos por los organismos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o por el Sistema de Naciones Unidas. Además de ello, se han implementado un protocolo diferenciado para las intervenciones colectivas a comunidades a fin de lograr la recuperación emocional de las poblaciones víctimas de violencia política y vulneración de los derechos humanos. Por último, respecto a las reparaciones en relación al programa de promoción y facilitación al acceso habitacional, el Estado peruano reitera que 65 familiares han sufrido afectaciones adicionales al fallecimiento o desaparición de sus familiares, de allí que, al haber sufrido un desplazamiento forzado, son beneficiarios del referido programa, siendo que 65 familiares constituyen potenciales beneficiarios y 3 familiares ya han accedido a este beneficio. Estos avances demuestran que el Estado peruano viene implementando acciones para cumplir con sus obligaciones internacionales. Dicho esto, cedo el uso de la palabra a Gerardo González. Señores comisionados, miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy buenos días. Sumándome a los argumentos expuestos, informaré sobre las labores de búsqueda que ha emprendido el Estado peruano para la identificación y entrega de los restos de las víctimas familiares como parte de las acciones desplegadas por el Estado. Bajo este contexto, en un primer momento, de acuerdo al informe que se presenta en pantalla, número 16, que ha sido realizado por el equipo forense especializado de la sede 8 del Ministerio Público,
Se ha precisado que de un total de 72 personas desaparecidas durante los meses de agosto y septiembre de 1985, 42 fueron individualizadas, identificadas y restituidas a sus familiares entre el 18 y el 20 de mayo de 2022. Adicionalmente, se han incorporado 7 personas como acto de restitución simbólica y también 6 personas que fueron individualizadas con evidencia no biológica a partir de sus prendas de vestir por sus propios familiares, y también se han devuelto 15 cajas de cartón debidamente codificadas de manera simbólica que han sido dispuestas dentro de un mausoleo en el distrito de la comarca para su cuidado y custodia. Estos datos fueron remitidos por el Ministerio Público mediante el informe 325 de este año, mediante el cual se informó que la primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho señaló la realización de estas diligencias para la entrega de los restos socios identificados y restituidos para el caso de la comarca. Cabe resaltar que esas labores de búsqueda aún siguen en proceso y actualmente se ha solicitado un equipo analizador genético de 4 capilares para el proceso de secuenciamiento genético de ADN que solo es realizado en los Estados Unidos. En este sentido, el Estado peruano remitirá información adicional y complementaria para este órgano. Para mayor sentido, el Estado peruano presenta en estos momentos las fotografías en las cuales se puede visualizar el proceso de restitución a los familiares, las tumbas que contienen los ataúdes restituidos y el mausoleo que contiene los restos biológicos y no biológicos individualizados e identificados. Cabe señalar que en estas ceremonias de restitución, un equipo especializado de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha hecho un acompañamiento psicosocial a los familiares, proporcionándoles el apoyo material y logístico para garantizar su participación en esta ceremonia, lo que incluyó gastos de alojamiento, transporte, construcción de nichos, armamentos florales y entre otros. A continuación, también se puede visualizar la relación de personas que han sido restituidas a la fecha y adicionalmente la relación de las personas que están representadas a través de los actos simbólicos. Y finalmente, como se ha demostrado, el Estado peruano viene realizando las acciones con motivo del cumplimiento de sus obligaciones internacionales que se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y dicho esto, y dentro del tiempo otorgado, el Estado peruano concluye la presente exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, concluido el tiempo, paso ahora a preguntarle a la parte peticionaria si tiene hacer uso de 5 minutos para la réplica. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. Efectivamente, lamento que en la alocución del Estado no hayan podido señalar, por ejemplo, en un cuadro sobre el cumplimiento de estas sentencias. Si bien es cierto, como lo mencioné, han habido una sentencia condenatoria, sin embargo, de todas estas personas que fueron condenadas, las 10 personas, son muy pocas las que han sido buscadas o las que están en prisión. El resto siguen prófugos y siguen, incluso, como ya he referido, cobrando sus pensiones del ejército peruano, lo que nos indica de que hay un nivel de compromiso para mantener en impunidad precisamente esa responsabilidad que ya el Poder Judicial ha establecido. Sin embargo, también cabe señalar que en el caso de los hechos ocurridos en septiembre, que son los asesinatos de los ancianos, los asesinatos del señor Padua, como la desaparición de Martín Ayala, no hay ninguna investigación. Aquí se ha pretendido señalar que hay una investigación pendiente, que no hay investigación, que está una investigación desarrollándose. No hay ninguna investigación, por lo menos, ni las víctimas, ni sus familiares, ni sus representantes hemos recibido ningún tipo de información que se haya abierto investigación para la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos. Efectivamente, hemos recibido la semana pasada una notificación que se convoca a una audiencia pública para el 15 de diciembre para llevarse a cabo un juicio oral contra 7 personas que están involucradas en esta masacre. La masacre ocurrió en el año 1985. El primer juicio oral empezó en el 2010 y terminó en el 2016. Creo que es hora de que el Estado peruano pueda poner sus mejores esfuerzos para poder facilitar el acceso a la justicia. No es posible pensar que los familiares puedan tener 6 años más en un juicio oral para poder obtener respuestas. No ha habido respuesta de qué es lo que ha pasado con los cuerpos de las personas que fueron llevadas a hacer necrosias en Huamanga. Hasta ahora nadie responde. Efectivamente, hubo una ceremonia de restitución y hubieron muchos ataúdes vacíos, entierros simbólicos, porque hasta el momento
no ha habido ningún esfuerzo adicional para poder recuperar esos cuerpos de las personas que fueron llevadas a Huamanga y que no se sabe qué fue lo que pasó con ellos. Nosotros pudimos obtener en algún momento una certificación que ellos habían sido ingresados a la beneficencia pública de Ayacucho, pero ahí se pierde el rastro. No sabemos qué fue lo que pasó. Ni la dirección de búsqueda ni la fiscalía han dado respuesta sobre ello. ¿Qué es lo que ocurrió luego que las autoridades judiciales se llevaran los cuerpos de Yoyapampa o de Ajomarca hacia Huamanga? Creemos nosotros que efectivamente hay una violación, de acuerdo a lo que se hemos señalado, del Estado peruano y de todos esos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como bien nos dijo uno de los representantes del Estado, se exige al Estado peruano que haya una diligencia, una debida diligencia en plazo razonable. Estamos 2023. Creo que no hay argumento alguno que pueda señalar que esto es un plazo razonable. Gracias. ¿No, no quiere usar el minuto que le quedaba? Muy bien. Le paso entonces la palabra por 5 minutos más si quieren hacer uso de la réplica. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Definitivamente los hechos del caso son bastante complejos. No es una justificación, pero es una realidad respecto a los desafíos que enfrenta la justicia civil peruana, como la justicia de otros países, para realizar la plena investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Por parte del Estado peruano, lo que se pretende en esta audiencia y en el informe que se va a presentar es brindar toda la información posible que se tenga para que la Comisión Interamericana pueda obtenerla. Si eventualmente la Comisión necesitaría o requeriría mayor información, encantados como Procuraduría Supranacional de hacer las gestiones con los funcionarios, las funcionarias y funcionarios del Estado para solicitar esa información y hacerlo llegar a la Comisión para que lo pueda tener en el expediente. Particularmente como Procuraduría Supranacional, vamos hemos tomado nota, volveremos a ver el video de la audiencia y con el detalle de lo que ha señalado la señora representante, solicitaremos información a las entidades en las cuales se señala que no se habría tenido una respuesta, ausencia de investigaciones o incluso temas con los ataúdes vacíos o entierros simbólicos que no habría un esfuerzo adicional por parte del Estado. Lamentablemente, repito lo que dije al inicio, los hechos del caso fueron cometidos hace muchos años, lo cual es un desafío, lo cual es un momento difícil como para encontrar la información. Muchas de las personas no necesariamente colaboran con la información proporcionada en el ámbito interno. Pero el esfuerzo está. Lamentamos los años que ha durado este proceso. Entendemos al señor Celestino como los representantes de los familiares. Les pedimos las excusas por la demora dentro de este tiempo. Es una obligación del Estado, es nuestro deber como funcionarios del Estado exigir a las autoridades que realizan estas investigaciones que sean los más diligentes posibles y que puedan realizar este juicio oral, este nuevo juicio oral con las personas imputadas lo más pronto posible. Pero para eso también convocamos a los representantes de las presuntas víctimas para que definitivamente se colaboren en el ámbito interno y seguirán colaborando con las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos. Quiero ceder el uso de la palabra a la embajadora de la ANSEN, que tiene unas palabras para comunicarles. Muchas gracias. Señora presidenta, muy buenos días. Señoras y señores comisionados, muy buenos días. La conformación de la delegación del Estado peruano en esta audiencia no hace sino ratificar, señora presidenta, el compromiso del Estado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hechos que han sucedido más de 35 años, señora presidenta. Estamos acá presentes y estamos colaborando. Estamos ofreciendo información cierta, veraz y oportuna. Como dijo nuestro Procurador Supranacional, señora presidenta, el Estado peruano se pone a disposición de la Comisión Interamericana para brindar toda la información que consideren necesaria con relación a este lamentable suceso. Expreso también mi solidaridad con el señor Celestino y, por supuesto, con las familias de cada una de las víctimas del caso Ajomarca. Señora presidenta, no hago sino reiterar nuestro agradecimiento por esta convocatoria e insistir en que el Estado peruano, cuantas veces la Comisión Interamericana lo convoque, aquí estaremos presentes, señora presidenta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Paso ahora la palabra a los miembros de la comisión para las preguntas a ambas partes, peticionario y Estado. La comisionada Roberta Clark. Thank you very much.
Commissioner Esmeralda. I have a few questions for the state. So we know that there are several elements of due diligence in administration of justice, and of course timeliness is one, and also completeness is another. And as the ambassador reminds us, we're already 38 years in, so there's been already some issues around timeliness. One of the questions I want to ask is around that delay, that 38 years time frame. Can you give the commission some ideas of what are the factors that would have impeded the timely investigation and prosecution of these matters? So that's one question. And then I want to ask also about impunity. I tried to ascertain from the declarant, but my question perhaps was not clear enough. Is there, through the state's own investigation, which I'm sure you would have done, is there a sense of how many people were involved in the perpetration of these atrocities in 1985? So what is the scale? Well, how many people are we talking about? And then of those, whatever number that is, how many people have been charged to date? And then how many convicted? I think we've heard there are 10 convicted, but only 2 or 3 in prison. So I really want to have a sense of what is the scale of the challenge in calling all of those who were involved in the perpetration to account. And then about the question of the criminal investigations, we heard from Senior Celestine, yes, that there were a number of things that happened, number of atrocities that happened on that day. There was the murders, there were the rapes, there was the razing to the ground of the houses, there was the theft. So there was a complete annihilation of a community in that moment. With what have persons been charged? And has anyone been charged with sexual violence? Then finally, on the question of reparations, again, 38 years is a long time. Many of the people who have survived this or family members of those who were killed, 38 years have passed in their life. Is there a time frame that the state is considering to complete this process of comprehensive reparations? Thank you very much. Olvidé señalar que para cada pregunta le pido a ambas partes si pueden dar respuesta a la pregunta de la comisionada, ¿sí? De una vez, para hacerlo más... Gracias, sí. Señora Presidenta. Sí, usualmente en la práctica vienen todas las preguntas de los comisionados y comisionadas, pero está bien. Bueno, la comisionada Clara ha hecho preguntas muy interesantes que precisamente representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial son quienes han realizado las investigaciones en el ámbito interno. Hemos solicitado alguna de esta información. Probablemente no tengamos todas las respuestas en este momento, pero nos comprometemos a realizarlas en el informe de 30 días. Son diversas investigaciones las que se han llevado a cabo. Definitivamente lo que se ha buscado en estas investigaciones es la responsabilidad de todas las personas que hayan podido participar. Las personas que hayan cometido delitos del ámbito directo o autores materiales. Creo que ese es un punto que los representantes han observado en sus anteriores escritos y que el Estado ha tratado de brindar respuesta a ello. Pero sí rechazar la búsqueda de impunidad. La representación del Estado por la Procuraduría Supranacional no defiende a personas que han cometido delitos o criminales. Defendemos al Estado en su conjunto, con las dificultades que eso significa que todas las instituciones del Estado brindan información a la Procuraduría Supranacional. Le quiero dar el pase, tal vez para algunos puntos particulares, al doctor Domingo Rojas desde la Procuraduría Supranacional. Domingo, si es que tienes alguna respuesta particular a las consultas de la comisionada Clark, te agradeceré las tengas a bien señalar, si no, en todo caso, en el informe de 30 días. Gracias. Sí, buenos días a todos nuevamente. Efectivamente, el proceso penal se inició en el año 2005, luego del informe de la Comisión de la Verdad, que fue creada a través del Decreto Supremo 051-2021 del año 2001. Entonces, como consecuencia de estos hechos acreditados o señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía Provincial inicia una investigación en ese año. A lo largo del proceso se desarrollaron una serie de diligencias, entre las que tuvieron a bien participar también
tanto las personas presuntamente agraviadas como los que fueron directamente involucrados. Es en esta complejidad del, digamos, la complejidad de los hechos, ¿no? Actualmente se tienen 10 personas sentenciadas y 7 más que están en proceso para iniciar el juicio oral. Pero, digamos, la complejidad y la cantidad de personas involucradas es lo que hizo que las diligencias se prorroguen una tras otra, ¿no? Con relación a la multiplicidad de víctimas también que existieron, el Ministerio Público tuvo que iniciar tuvo que convocar a todas las presuntas víctimas para efectos de poderlas acreditar y reconocer los hechos que se han determinado. Esto también determinó la complejidad del asunto. Asimismo, se ha tratado de involucrar, digamos, o contener en un solo ámbito todas las violaciones de los posibles actos que se puedan haber cometido en ese momento, lo que incluye también el asesinato, las violaciones y incluso los daños por parte de todos los perpetradores. Eso sería de mi parte. Bueno, gracias. Sí, muchísimas gracias. Y agradezco a la pregunta anticipada la aclaración correspondiente. Me queda una cuestión para aclarar ante lo que la parte peticionaria afirmó 2 ocasiones, que hay presuntos perpetradores que permanecerían en la impunidad, pero que además reciben beneficios debido a su adscripción a las Fuerzas Armadas. Quisiera una aclaración con respecto a este punto. Muchas gracias. Sí, señor comisionado, efectivamente lo que se ha señalado es que dentro de la sentencia judicial hubieron 10 personas que fueron condenadas. Sin embargo, empezando por el general Mori Orson, nunca ha habido una búsqueda para su captura e internamiento y ejecución de la sentencia. Hubo incluso un programa de televisión, programa periodístico, que dio cuenta que el señor Mori Orson había ido a los centros de vacunación público a vacunarse hasta en 3 o 4 oportunidades. Sin embargo, a cualquier otra persona que va a votar o a hacer uso de algún servicio público, si tiene una requisitoria pendiente, es detenido. En cambio, con el general Mori Orson no hay nada al respecto. Sigue cobrando sus sueldos, sus pensiones de parte del ejército, y no hay respuesta de parte de las entidades públicas de qué se hace para que él sea detenido, al igual que otros miembros de las Fuerzas Armadas que están en su misma situación. ¿El Estado quiere señalar algo? Sí, señora presidenta, a la pregunta del comisionado Caballero. Tenemos información que las órdenes de captura, estos procedimientos se renuevan periódicamente por parte del Estado, es la información que nos ha sido enviada a nosotros como Procuraduría Supranacional, pero vamos a hacer la consulta específica sobre lo que han señalado los representantes, que habrían presuntos perpetradores que permanecerían en la impunidad y que están cobrando sus beneficios para tener esa información. Trataremos de tener la información dentro de los 30 días que corresponde al informe. En caso no sea posible, enviaremos un informe complementario con esa información. Seguro, gracias. Comisionado Carlos Bernal. Sí, un punto sobre el que no tengo claridad y es, este es un caso muy complejo, como el abogado del Estado ya lo ha dicho, y por su complejidad, las perspectivas de tener pronto resultados en términos de reparación para las víctimas es por la vía normal de los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado, pues es lejana. Teniendo en cuenta que ya el caso lleva 38 años, quisiera preguntar al Estado qué posibilidades habría de considerar algunos programas de justicia restaurativa para las víctimas y los familiares, como políticas públicas, que luego puedan ser tenidos en cuenta como parte de la reparación. Muchas gracias. Sí, comisionado, muchas gracias por su atenta pregunta. El Estado tiene un plan integral de reparaciones que incorpora una serie de reparaciones que van dentro de las medidas de reparación integral por parte del Estado. Déjeme unos minutos como para poder tener la información a la mano. Este programa integral de reparaciones es llevado a cabo dentro del proceso inicialmente por el Consejo de Reparaciones, que realiza la calificación de lo que son las personas para ser incorporadas. En este caso,
como las víctimas han sido fallecidas, los familiares han sido incorporados a este programa integral de reparaciones. Este programa integral de reparaciones y este registro único de víctimas tiene 8 programas. Restitución de derechos ciudadanos, reparaciones en educación, reparaciones económicas, reparaciones en salud, reparaciones colectivas, reparaciones simbólicas, programa de promoción y facilitación de acceso habitacional y otros programas que eventualmente la Comisión Multisectorial apruebe. En este caso, el Estado peruano ha dado información sobre lo que implica las reparaciones en educación, económicas, en salud y la información de la CEMAN, que es la comisión que se encarga de brindar el tratamiento a este programa integral de reparaciones, ha señalado que muchas de estas personas, por el desplazamiento y por los hechos que ustedes mismos han comentado, que se dieron en la ciudad, en el pueblo de la comarca, podrían también ser objeto de el programa de acceso habitacional. Pero eso es un procedimiento que se debe seguir en el ámbito interno. Definitivamente, el Estado, por parte de la Procuraduría Supranacional, vamos a buscar, que es la obligación, definitivamente la entrega de los restos de estas personas. El Ministerio Público ha señalado que hay algunas limitaciones y desafíos respecto a temas presupuestales o a temas de acceso eventualmente a los insumos que se necesitan. No es un proceso sencillo, según tengo entendido, pero vamos a enviar esa información dentro del plazo de los 30 días. La información con la que tengo es que el tema de los análisis genéticos tiene todo un tema especial, ¿no? La información que me han brindado es que necesita una estación automatizada para un procedimiento de FTA, de ADN, de purificación, de extracción, post-PCR, un agitador magnético y otros insumos necesarios que entiendo no son tan sencillos o han existido algunas limitaciones. Pero vamos a hacer la solicitud de información sobre esto y la brindaremos a la Comisión Interamericana apenas la tengamos. Gracias. Gracias. Le pregunto al secretario ejecutivo si tiene alguna palabra. Bueno, secretaria ejecutiva. Muchas gracias, presidenta. Me queda claro por la información que ha proporcionado tanto el Estado como la representación que hay 10 personas condenadas, pero no me queda claro cuántas personas hay indiciadas, cuántas procesadas, y tampoco me queda claro qué se está haciendo para hacer efectivas las órdenes de detención giradas desde hace décadas. En contra de las personas que todavía no están siendo llamadas a la justicia. Muchas gracias, señora secretaria ejecutiva. Doy pase a Domingo para que nos pueda dar alguna información sobre la cantidad de personas que han sido investigadas, procesadas y las acciones que se están llevando a cabo con las órdenes de detención. Yo la información que le puedo dar preliminarmente es que esas órdenes de detención se renuevan temporalmente por el Poder Judicial. Vamos a pedir cuáles han sido las últimas, si se encuentran vigentes, y si no estuvieran vigentes, que se reabran inicialmente, que se inicien esas órdenes de captura. Voy a darle el paso a Domingo para que me dé información más certera y que no pueda estar cometiendo algún error en mi explicación, señora secretaria. Domingo, por favor. Nuevamente, señores comisionados y señores presentes, muchas gracias. Sí, efectivamente, el año 2005 no solo se inició investigación contra estas 17 personas, sino que fueron un cúmulo mayor, aproximadamente 40 personas, porque recordemos que se estaban procesando e investigando a todos los integrantes de las diversas patrullas que habían participado en los hechos propiamente del ocurridos en la comarca, como los que se encontraban en otros lugares, pero también que pertenecían a la región militar de Ayacucho. En ese sentido, luego de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y el procesamiento a través del autoenjuiciamiento que determina el Poder Judicial, finalmente es que se llega a tener a estos 17 procesados. Digamos, se hizo la investigación preliminar, luego de ello se han ido, digamos, desvirtuando responsabilidades y finalmente se tiene 10 sentenciados, algunos absueltos, y existen todavía otros pendientes de procesamiento. Digamos, para efectos de poder tener el dato exacto de las personas y las fechas de las sentencias, lo vamos a hacer llegar en un informe complementario a esta comisión. Gracias. Secretario Ejecutivo Adjunto. Gracias, vicepresidenta. Solo para alguna precisión, sabemos que han presentado varios escritos en este caso, tanto la parte peticionaria como
como el Estado, pero un poco para conocer la teoría de defensa del Estado y lo que considere pues agregar al respecto la parte prisionaria. Entendemos que el Estado no controvertiría que los hechos fueron cometidos por agentes estatales, esa sería mi primera pregunta. Y si la defensa está más enfocada a señalar que, pues, en virtud de las acciones que ha adoptado en materia de investigación y reparación, pues su responsabilidad originariamente creada por estos hechos pues se habría, digamos, reparado, no sería responsable internacionalmente. Entonces, confirmar que no se controvierten los hechos por agentes estatales. Respecto al tema de ser el caso, que fuera a través de las acciones de justicia, pues entendemos que aquí se aplicó la justicia penal militar, de hecho amnistías, y que hay, digamos, pocas personas que están efectivamente en la cárcel. Entonces, preguntar si las indemnizaciones que se han dado son relacionadas con la falta de acceso a la justicia o es un tema que todavía no ha sido objeto de alguna reparación. Y en ese sentido, si se pudiera precisar por qué delitos son las condenas, porque sabemos que pues se indican que hay hechos de violencia sexual, se indican que hay hechos de ejecuciones extrajudiciales y también se ha mencionado desaparición forzada. Entonces, saber si las condenas responden a este tipo de violaciones. Muchas gracias, vicepresidenta. ¿Palabra? Sí. Sí, señora presidenta. Muchas gracias al secretario ejecutivo adjunto, Jorge Mesa, por las preguntas. Pues en los informes anteriores presentados por el Estado no ha habido una controversia respecto a los hechos del caso. Creo que los hechos del caso han sido determinados por la jurisdicción penal nacional civil en el ámbito interno y si existirían pues responsables a nivel penal es porque la jurisdicción penal ha determinado que esos hechos se habrían cometido. Además, existe una investigación por la Comisión de la Verdad y Reconciliación que hace cuenta de una serie de hechos que se habrían cometido en el caso a comarca. Dentro de lo que implica el proceso entre el fuero militar, las amnistías, las indemnizaciones que se han llevado a cabo han sido por las responsabilidades penales individuales que se han cometido en los procesos internos. Pero además existe el Programa Integral de Reparaciones, que es una política por parte del Estado peruano en su conjunto. Dentro de los delitos que usted ha consultado, la información con la que contamos es que habrían sido condenados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato. Y, dime un minuto, tenía otra ejecución extrajudicial. Son los procesos que tenemos la información. Domingo, no sé si desde Lima tienes alguna información más detallada, en todo caso, si podrías precisar las condenas de las 10 personas sentenciadas y, bueno, el tipo penal y los años que han sido condenados. Sí, efectivamente, hay dos etapas, dos momentos, digamos, de la investigación desde que se ocurrieron los hechos. La primera parte, que es la que de repente ha merecido la observación por parte de la comisión, y es la que se realizó en el fuero privativo, ¿no? Ahí, digamos, se procesaron inicialmente por homicidio culposo, desobediencia y negligencia. Luego de esto, en el año 2005, es que se reapertura o, digamos, se reinicia la investigación a partir de los derechos, de la violación de los derechos y los presuntos delitos cometidos en el fuero ordinario, ¿no? En este fuero ordinario se abre la investigación por una diversidad de delitos. Unos que son desde el asesinato, pasando por la violación, por los daños, por las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, al momento de emitirse la sentencia, nosotros debemos dar cuenta que durante el desarrollo del proceso, rodeado de debidas garantías, tanto para el investigado como para las personas víctimas, se llegó a determinar la responsabilidad en el marco de del delito de asesinato y de ejecuciones extrajudiciales. Aún está pendiente que se procesen a 7 personas, ¿no? Bien, me toca a mí el turno. Voy a hacerle unas preguntas a la parte peticionaria, unas 2-3 preguntas. Con respecto al desplazamiento que se dio en su momento, luego de los hechos, ¿persiste esta situación de desplazamiento? ¿Están todavía desplazados? ¿Han retornado los familiares, las personas que en el lugar pues tuvieron
la vivencia de esta tragedia. Eso por un lado. Me interesaría escuchar su opinión sobre lo que el Estado nos ha planteado de los programas y medidas de reparación. ¿Cómo los estaba evaluando la parte peticionaria y qué piensan las víctimas en esta respuesta de medidas de reparación, para tenerlo su opinión? Y por último, ¿qué obstáculos ustedes identifican de mayor impacto para el tema del reconocimiento de los cuerpos y la entrega de los cuerpos? Esas serían mis preguntas. El Estado ya ha hecho una precisión de algunos aspectos que me interesaba también. Muchísimas gracias. Sí, a ver, con respecto a los programas de reparación, es cierto que existe un plan integral de reparación que fue formulado por la Comisión de la Verdad y que se ha venido implementando. Este plan de reparación implica la entrega de 10.000 nuevos soles por familia, por la víctima. Es decir, esos 10.000 soles tienen que ser divididos entre la esposa, los hijos o todos los deudos, lo cual realmente es insignificante. Con respecto a las reparaciones ordenadas, las indemnizaciones ordenadas judicialmente, estas no se han llevado a cabo. Lamentablemente existe unas disposiciones legales que señalan que cuando el Estado tiene que pagar alguna reparación, sea vía sentencia nacional o internacional, como en el caso de la Corte Interamericana, el Estado tiene una prelación para aplicar al poco presupuesto que se destina hacia ello. Primero son las deudas de laborales, luego vienen las previsionales y en tercer lugar las de derechos humanos. Normalmente cuando llegan a derechos humanos ya no hay presupuesto para poder pagar a las personas que han sido objeto de señalamiento para una reparación. Y si llegan ahí a esa prelación, hay también dentro de esas disposiciones otra prelación. Se paga primero a las personas que tengan mayores que tengan de 65 años en adelante, tengan cáncer terminal o enfermedad terminal, perdón, o tengan algún tipo de discapacidad grave. Entonces, tenemos que muchos de los familiares hasta ahora, tanto en las sentencias nacionales como internacionales, no pueden cobrar precisamente por esas disposiciones legislativas. Con respecto a los otros programas de reparación, como el propio don Celestino lo ha referido, muchas veces los jóvenes, ellos delegan, pueden renunciar al derecho de becas de estudio para sus hijos o para sus nietos, pero se les exige a ellos ingresar con un examen al igual que otras personas. Entonces, si hemos tenido unas familias que han tenido un efecto en sus vidas de desplazamiento, de pobreza y de problemas incluso de salud mental por los hechos vividos, no va a haber un rendimiento igual que cualquier otra persona. Y es por eso que se pide y se exige planes de becas especiales precisamente que te contemplen estas situaciones. Hay efectivamente un programa de beneficencia para viviendas, pero que tiene muchos obstáculos. Hay que correr con mucha documentación. Lo han hecho, yo he acompañado a alguna de las víctimas a hacerlo y al final llegan al sitio y le dicen, tienes que depositar 50.000 soles. Las personas no tienen 50.000 soles para depositar, para poder lograr esa prestación de vivienda. Entonces, la verdad que por eso es que don Celestino, como voz de las víctimas, siente esa indignación, porque hay programas, sí, pero hay programas que obstaculizan y hay documentación que obstaculiza poder acceder a ello. ¿Cuál ha sido el mayor impacto para ellos? No solamente la larga espera por justicia, sino que ellos han estado ahí cuando han sacado los cuerpos, cuando han sido llevados a Huamanga y que no hayan una respuesta sobre eso. Ahora, y se valora la representación, lo ha conversado con las víctimas, valoran los esfuerzos que se hicieron para poder realizar esta ceremonia de entrega, no solamente de los pocos huesos que se pudieron identificar, sino también
de los entierros simbólicos que pudieron aliviar en algún momento el dolor. Pero dicen también, ¿por qué después de la sentencia que pedía identificación, no, el Estado no los ha incorporado a la sentencia para ser reconocidos como víctimas de esa masacre? Entonces, eso causa dolor, causa angustia, causa frustración y, por supuesto, abre mayor la brecha de desconfianza hacia el Estado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado a la conclusión de esta audiencia. Quisiera agradecer muy sentidamente la participación de la delegación del Ilustre Estado del Perú, y muy importante la distinguida representación de las presuntas víctimas, el testigo que tuvo la gentileza de poder compartir con nosotros esos sus testimonios, sus vivencias, y de manera muy especial entonces haber podido tener la Comisión Interamericana esta oportunidad de recoger toda la información que nos han brindado. Debo hacer el recuerdo de que en 30 días las partes tienen desde el día de hoy para presentar sus observaciones por escrito, y de esta manera doy por cerrada esta audiencia.